Muy buenas tardes, queridos amigos. ¿Cómo están? Hoy día un poquitito más temprano, porque recordemos que a las 21 horas tenemos el programa, un programa especial que lo van a transmitir como 23, 24 canales, que es una conferencia que va a dar Alexis López en relación a la conmemoración del octubrismo, de los hechos que se ocurrieron el 18 de octubre del año 2019. Así que saludamos a nuestro querido amigo. ¿Cómo estás, Tomás? ¿Cómo te va? O sea, yo, para serte sincero, el 18 de octubre lo tengo grabado desde hace mucho rato porque es el cumpleaños de mi mamá, entonces me vine para acá a celebrarla a ella. Entonces, cada Claro. vez que escucho esto de las conmemoraciones del 18 de octubre, yo quedo mirando y marcando ocupado, por así decirlo, porque la verdad las cosas que yo me quedo con mi mamá. Entonces, la verdad las cosas que es otro el clima, otro el tema, otro el ambiente, por así decirlo. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno, porque así eso no te permite acordarte toda la destrucción que hubo, Sí, fue toda la. enajenante, pero lo que pasa, a ver, Andrés, toquemos el tema. Sí, lo que pasa es lo siguiente: aquí hay un problema hoy día, y el problema es que los dos chiles que tenemos en este momento quieren llegar y usar el 18 de octubre para justificarse. Tú tienes una izquierda que quiere usar el 18 de octubre como la ruptura que los legitima, ¿ya? Y tú tienes a los otros que se victimizan con el 18 de octubre. Los que se victimizan y los que toman el 18 de octubre como el día en que ellos poco menos fueron las víctimas eventualmente de un golpe no declarado. Y lo que pasa es por qué yo no vibro con esa tontera. Porque en realidad Sebastián Piñera manejó mal esa crisis. La manejó mal. Eso. Se le salió de las manos, por así decirlo. O sea, la verdad las cosas que cuesta mucho llegar y explicar que eso se pudo haber llegado evitado. No era necesariamente inexorable eventualmente el tema. O sea, hubo manejo equivocado antes del 18 de octubre, sobre todo en lo que se refería al pasaje del metro, eventualmente, que se venía a llegar y justamente advirtiendo eventualmente el problema, como también el hecho de que durante 10 días antes del 18 de octubre hubieron señales de que algo andaba raro, por así decirlo, Sí, y que de sin alguna duda. manera uno tenía que de alguna manera reaccionar. Y finalmente, Sebastián Piñera, hoy día, hace mención de que poco menos que tuvo un golpe de Estado, pero él celebró las manifestaciones que se dieron a partir del 18 de octubre. Él celebró el acuerdo constitucional en donde lo usó como una especie de instrumento para aplacar el tema. Él al mismo tiempo se fue a comer con su sobrino o su nieto actualmente a una pizza ese mismo día. Sí, pues, Tuviste lo problemas dijo. de orden y seguridad que los tipos no fueron capaces de llegar y manejar apropiadamente. Entonces, tenerlo y escucharlo, poco menos lastimarse y sentirse de alguna manera como víctima de ese proceso, a mí me indigna porque la verdad las cosas que él fue un cobarde. O sea, si tú me preguntas a mí, hasta su propia gente, gente de tu mundo, actualmente le Sí, dice que él fue un cobarde, por así sin decirlo. duda. Y si estábamos en presencia de un golpe de Estado, lo que debimos haber tenido era un presidente que hubiera tenido la talla suficiente como para hacer respetar el juramento que hizo, ¿verdad? Y no lo hizo nomás, ¿te fijas? Entonces, hoy día tú tienes una discusión constituyente que es la derivada de ese 18 de octubre, la segunda derivada de ese 18 de octubre. Y tú tienes a ese grupo, al grupo de Piñera, eventualmente tratando de imponernos una nueva constitución a nosotros, sobre la Sí. base de la victimización que ellos tuvieron entonces. Yo eso no lo acepto, pero no lo acepto, ¿te fijas o no? Porque creo que de alguna manera están actuando no solamente mal, sino que están engañando a los chilenos. Hoy día, fíjate que Vittorio Corvo, eventualmente, es la última persona que aparece eventualmente con el objeto de llegar y poco menos que implorar que aprobemos un texto que ni siquiera está. Pero Claro, si ni siquiera está, todavía no existe, güey. no existe el documento, pero no, hay que aprobarlo, hay que aprobarlo. Ayer, efectivamente, Bellolio, Jaime Bellolio, diciendo que esto era una crisis que venía incubándose desde antes, que es un cambio del relato. ¿Te fijas? Porque si es que el malestar venía antes del 18 de octubre, ¿por qué no lo enfrentaron? ¿Te fijas o no? Sí. ¿Por qué no lo enfrentaron? Hoy día, Evelyn Matthei, o ayer, Evelyn Matthei se queja de que ella reinaugura el café del literario que hay ahí en el Sí. parque, Balmaceda, y Exacto. resulta que hoy día se lo rayaron, entonces ella sale culpando a los demás. Oye, ¿cómo no nos damos cuenta que un gobierno de Evelyn Matthei va a hacer eso? ¿Cómo no nos damos cuenta que seguir viviendo de la culpa ajena va a ser vivir y revivir el 18 de octubre muchas veces? Claro. Pero muchas veces. No es posible gobernar Chile así. No es posible. Y estos tipos creen que sí.
Estos tipos creen que pueden llegar y hacer una modificación al Congreso, paridad, meter la mano a la urna, un manotazo del 5%, poder llegar y justamente hacer lo que les da la gana para distorsionar y gobernar como una minoría. Eso no es posible. Y uno les trata de decir eso y les da lo mismo. Uno de los tipos más, yo diría, groseros en esto es Bernardo Fontaine. Hoy día, desde ayer, viene como desaforado, escribiendo, diciendo que el voto el año pasado fue contra Boric, ahora tienen que de alguna manera hacer el mismo voto contra Boric. Están desesperados. Están desesperados. No hay serenidad. No hay capacidad para entender de que estamos discutiendo una constitución y no estamos discutiendo un juego político para poner una bota encima a tus adversarios. Y los tipos no quieren entenderlo. Y no solo ellos. No lo quiere entender Frei, no lo quiere entender Sebastián Piñera, no lo quiere entender nadie de ese mundo. Entonces han terminado marginalizándose, están terminando demostrando que a 4 años de este problema, ellos siguen no entendiendo la solución y pretendiendo decirle a los chilenos que en el fondo somos nosotros los culpables de que ellos no puedan gobernar el país. Y tú comprenderás que eso no es aceptable, no es aceptable. O sea, yo veo esto y me da rabia. Es más, lo discuto con mi mamá, me pregunta cuando me dice mi mamá, me dice, ¿en qué estás? Y le digo todo esto. Empiezo a poco menos que hacer un exordio, igual como lo que estoy aquí en una silla ahí al fondo. Empiezo a hacer un exordio, igual como te estoy hablando en este momento a ti. Porque me da rabia, me indigna en realidad. Sí, lo que pasa es que el país está herido, sin lugar a dudas que está herido. Hay mucha gente que lo pasó mal, Tomás, durante, y lo viene pasando mal desde octubre del 2019. Gente que ha perdido las pegas, gente que la han asaltado, gente que ha perdido sus autos porque se lo han robado, gente que le han atacado a sus hijos, o sea, que han metido en droga a sus hijos cuando antes eso prácticamente no existía, era muy raro. Entonces, yo creo que el alma chilena está herida. Bueno, está bien, pero está bien si eso te lo compro. Pero no, tú comprenderás que cuando vino toda esta cosa, eventualmente Sebastián Piñera hace un acuerdo constituyente con el objeto de resolver el problema. Se suponía que nosotros íbamos a llegar y justamente a hacer un proceso constituyente que iba a cerrar los temas. No solo lo cerró, terminó en una enajenación de izquierda. Sí. Y ahora yo hubiera supuesto de que los tipos ahora iban a corregir esa enajenación de izquierda y iban a hacer una cosa moderada, que hubiera llegado integrado al país y que de alguna manera pudiéramos de alguna manera ver el país de otra manera. ¡Lo mismo! Son una enajenación de derecha. Ahora te fijas. Sí. Es la izquierda y derecha que en el fondo quiere llegar y seguir en el ping-pong. Ese ping-pong no sirve de nada. Ponte tú que imponen su tonta constitución, ¿ya? Ponte tú que la imponen. Ponte tú que ganan el plebiscito, que no lo van a ganar, pero ponte tú que lo ganaran. No, sí. Ya, pero ponte tú que lo ganaran, ponte tú. ¿Sí? Ponte tú que lo ganaran. Lo que vas a tener un Congreso que va a ser una cosa que te va a distorsionar la representación en más del 20% del país, que lo va a excluir, lo va a sacar afuera. Esa gente se va a ir a la calle. Esa gente va a llegar y no va a tener ningún compromiso político con lo que tengas para adelante. Y los tipos van a llegar y justamente presionar por la única forma que tengan, por así decirlo. Entonces, las lealtades republicanas no van a existir. No van a cerrar nada con esto. Pero absolutamente nada. Entonces, cuando tú tienes gente que en el fondo te vende esto, y además yo me lo encuentro en redes sociales porque me preguntan, y me empiezan a decir, no, hay que leer el texto. Pero si sus líderes no están esperando leer el texto, están llamando a aprobar ahora. Y después te dicen, no, yo he leído el texto. Y yo les pregunto, bueno, ¿y qué has leído? ¿Te fijas o no? Porque no es llegar y justamente leer esto como una novela de Tolstoy, ¿te fijas o no? Esto no es una novela de Corín Tellado, ¿te fijas o no? Claro. Esto es un texto que hay que comparar contra 5 otros textos, ¿te fijas? O sea, sí. Estamos hablando de la constitución vigente, este proyecto, estamos hablando del anteproyecto de los expertos, estamos hablando del mamarracho del año pasado, estamos hablando al mismo tiempo de una historia constitucional de los últimos 20 años, 30 años, perdón. O sea, yo te digo sinceramente, a mí me cuesta seguirla. Fíjate que en estos 2 días han habido votaciones para llegar y cerrar lo que pasó con los expertos. A ver, déjame tratar de explicar eso, porque yo ya sé que entramos muy rápidamente al tema, pero como es un programa corto, prefiero sí, hacerme cargo de esta cosa. Sí, sí, sí.
La instancia de los expertos fracasó. Y fracasó porque los tipos, cuando asumieron el deber de hacer las observaciones la semana pasada, se suponía que ahí iba a ser el momento en que los grupos que dirigen este Consejo Constitucional, que es la derecha, se iba a poner de acuerdo con su izquierda. Porque tú comprenderás, los expertos están dominados por el piñerismo, Chile Vamos, y era el lugar a donde tienen presencia más o menos equilibrada la izquierda. Entonces era la oportunidad de decirle a la izquierda, ¿sabes qué más? Pongámonos de acuerdo en un texto e insistimos en él. Y no hubo acuerdo. Tú te das cuenta que hace unos meses atrás, 6 meses atrás, estos tipos se pusieron de acuerdo por unanimidad en un texto y ahora el mismo grupo no era capaz de ponerse de acuerdo. Algo pasó entre medio, te fijas, ¿no? Algo pasó entre medio que los tipos de alguna manera cambiaron de parecer, ya no tenían la misma onda. Entonces, el grupo que domina esos expertos, que son el piñerismo, se ha declarado como frustrado. Entonces tú tienes a Hernán Larraín, que sale en ex ante diciendo que a él no le cabe en la cabeza como la izquierda quería aprobar la constitución de Pinochet. Tú tienes a expertos como la Alejandra Krauss, que ya han declarado que van a votar en contra. Tú tienes un conjunto de personas que te han dicho en buenas cuentas que esta cosa fracasó. Sacan 500 observaciones. 500 observaciones que el pleno del Consejo ayer terminó de votarlas. Algunas las acogió, otras las rechazó, y derechamente es muy difícil para el gran público llegar y entender lo que hizo, ¿ya? Porque finalmente dejó 32 temas o 35 temas, que es poco para a los 500 indicaciones, dejó 35 temas que los pasó una comisión mixta. Y esa comisión mixta, Andrés, basta mirar su integración para darse cuenta que no son los principales consejeros ligados a los grupos dominantes en este Consejo Constitucional. Son débiles. No son los expertos que llevaron la discusión previa. No está la Bettina Horst, no está la Ana Larraín, no están ahí eventualmente Pavés, los gallos que de alguna manera marcaron la discusión anterior. No están. Están otros. Y paralelamente en los consejeros, no están los consejeros de izquierda o los gallos que de alguna manera se pueden hacer responsables de una negociación ahí adentro, que en el fondo sea una cocina, por así decirlo. Entonces, le han entregado pocos temas a una comisión mixta que no es muy relevante. La han nombrado de presidente de esa instancia, Carlos Recondo, que tú comprenderás, es una buena persona, a mí me cae bien, yo sigo parlamentario con él, por así decirlo. No tengo nada en contra de él y no quiero hablar como he hablado mal de los otros pajarracos, por así decirlo. Pero quiero decirte que no tienen el peso específico para producir un cambio neto que haga sentido eventualmente en este proyecto. Entonces, hoy día lo que tienes es la otra, el problema, que es la campaña marketing, la campaña de las agencias de publicidad, la campaña publicitaria, como diciendo, en el fondo, y ahí te das cuenta que los gallos están vueltos locos, pero están vueltos locos, porque están enredando, están engañando, y no quieren discutir. No quieren discutir. Yo fui así sin filtro en uno de los últimos programas, hace pocos días atrás, y el primer lugar de la tabla era discutir el tema constitucional. Y fíjate, no lo discutieron. El tema pasó a ser Crispi, el caso convenio, pasó a ser cualquier otra cosa, pero no, se corrió. No lo tocaron. Y yo dije, ¿sabes qué más? Un momentito, yo protesto, dije yo. Yo protesto porque de lo que se trataba era discutir este tema. Ustedes no quieren discutir este tema. ¿Y sabes por qué? Porque al frente, en el panel de los 4 de derecha, solo uno, que era Guillermo Ramírez, iba a votar a favor, los otros 3 iban a votar en contra. Entonces los tipos no se atrevían a discutir este tema. Entonces los tipos mienten. No te quieren decir la verdad. Y paralelamente tienes a sus responsables engañándote y tratando de creer de que esta cosa se va a definir de la misma manera que se definió el plebiscito del año pasado. Tú tenías un gobierno y una izquierda enajenada diciendo que poco menos ya ganaban. Ya ganaban. Y los tipos hoy día se daban por ganadores, de hecho, Tomás. Se daban por ganadores. Y ahora están haciendo exactamente lo mismo. Pero exactamente. Manos de derecha. Pero lo mismo. Pero lo mismo. Yo miro esta cosa y yo digo a mí adentro, ¿qué pasó? ¿Pero qué pasó? ¿Cómo los tipos no son capaces de decir atrás sin golpe? Tomar un poco más de distancia, ser más sereno. Y están dedicados a dividirnos a nosotros y tratarnos de una manera que ya no te digo. Fíjate que el programa Sin Filtro salió del aire. Y salió del aire en parte no por el tema constituyente, sino que por el estilo y la discusión interna de la producción respecto de
¿cómo se llama? De cuán confrontacional o no confrontacional debían ser. Si yo lo que te quiero tratar de decir es que hoy día hay una manipulación de los medios para tratar de ponerle un pie forzado a los chilenos. Y esa cosa yo la encuentro sin pie ni cabeza. Sí, claro. Y los creo que están locos, por así decirlo. Y alguien tiene que decirlo, porque vamos a pasar 2 meses. Fíjate que 2 meses, estamos 18 de octubre. Y esta es una elección que es el 17 de, no, de diciembre. O sea, sí, exactamente 2 meses más. Vamos a estar entregados con unos locos que nos van a tratar de hacer la vida miserable. Porque no son capaces de gobernar con el país con lo que tenemos. Y necesitan sacar un conejo de un sombrero de mago. Esa cosa no tiene lógica. No, es que, Tomás, se vienen haciendo cosas que no tienen lógica hace harto tiempo en Chile, ¿eh? Mucho tiempo. Se han hecho miles de cosas que no tienen lógica. Primero, ¿no es cierto?, hacer un proceso constitucional que lo inventó Piñera para salvar el cuello. Después que Piñera celebró, acuérdate que celebró el gran acuerdo de noviembre del 2019 y después dice que fue un golpe de Estado. Entonces, bueno, ¿por qué celebró si fue un golpe de Estado? Entonces, este Piñera, te digo, es una rata inmunda. Perdóname que te diga. Pero lo que me pasa a mí, yo tengo razón, pero lo que me pasa a mí es que esto no depende solo de él ya a esta altura. ¿Te fijas? Sí, claro. Aquí hay una cantidad de otra gente que se te ha sumado. Sí. O sea, no es posible que tú tengas a Luis Silva, a Kast, haciendo el juego contrario. No es posible que tú tengas consejeros como Paul Sfer, Antonio Barchesi, ex convencionales como Martina Rao vendiéndote gato por liebre, o lo que dijeron antes ahora lo convierten en otra cosa. No es posible que tú tengas a Bernardo Fontaine con el contrabando de decir que como se votó en contra antes, ahora hay que votar a favor. Eso es una mentira. Qué ridículo. No solamente es una mentira, sino que el tipo se sobregira hablando de lo que no le pertenece. O sea, cuando tú tienes gente con eso es porque se sienten seguros. Se siente, entonces tú te preguntas, olvídate, tú y yo podemos estar seguros de que estos gallos van a perder, pero estos tipos se sienten seguros y no van a soltar prenda no solamente ahora, sino que no van a soltar prenda después del 17 de diciembre. Y van a seguir, te van a lanzar las candidaturas municipales, van a llegar y pretender de que nada pasó. Si eso es lo que ha pasado con la izquierda, con el plebiscito del año pasado, entonces los tipos no van a atinar, no van a cambiar. Y van a seguir y seguir. Y ahí tiene a la Evelyn Matthei con su capital político y sus tonteras actualmente. Y tú ves esta tontera actualmente y tú dices, ¿sabes qué más te trae? Están loco. Pero están loco. Y tienes a empresarios en esa tontera y tienes una cantidad de actores en este juego que no tiene sentido. Entonces, cuando tú tienes eso, tú tienes que llegar y reaccionar y decirle, porque tú comprenderás que lo lógico sería que estos gallos atinaran, ¿no? Claro. Y no solamente atinaran, sino que de alguna manera se dijeran, ¿sabes qué más? Vamos a perder, así que por lo tanto hagámoslo como más que pase piola o que démonos cuenta que podemos perder, así que no nos compremos la derrota, no llevemos a nuestra gente una derrota, no los tratemos como ratoncitos de Hamlin. ¡No! ¡Siguen! Esa cosa a mí me tiene muy sorprendida. Y la encuentro perversa, ¿te fijas? Entonces, yo lo que te digo sinceramente que demuestra que si es que esta gente no tiene sentido darles el voto. ¿Para qué les va el voto en 2 años más como candidaturas presidenciales a esta gente? Porque no van a gobernar. No van a retrotraer o mantener un perpetuo 18 de octubre. Vamos a tener un perpetuo 18 de octubre. Que era lo mismo que hacía la izquierda con el 11 de septiembre. ¿Te fijas o no? Entonces, lo que antes usó la izquierda durante años con el 11 de septiembre, lo van a usar estos otros con el 18 de octubre y nos van a tener eternamente ensartados en el día de la marmota. Y esa cosa es una cosa que no le hace bien a nuestra democracia, a nuestro pueblo, no le hace bien. Y se requiere liderazgo político para llegar y advertirlo, por así decirlo. Sí, sin duda. Sin duda, sí, liderazgo político, algo que está faltando hace mucho tiempo en nuestro país, lamentablemente. Está faltando hace mucho, mucho tiempo y se nota. Se nota en todos los aspectos, Tomás. ¿Eh? Se nota en el aspecto económico, en el aspecto social, en la delincuencia, en las relaciones internacionales. No hay liderazgo político. No existe hace años. Muchos años. Que lo que pasa es que hemos cambiado el concepto de liderazgo político. A mí me enseñaron y a ti te enseñaron que el liderazgo político no solamente era jugarse por valores y jugarse por un testimonio político en función
de los problemas del país, a estos gallos se les ha convencido que nuestra democracia se puede manejar en agencias de marketing, en agencias de publicidad. Entonces, da lo mismo que tú dijiste ayer, hoy día puedes decir Z, y estos gallos van a convertirlo en una cosa que tenga sentido. Ellos creen y tienen una visión tan estúpida del pueblo de Chile, y creen que el país es tan imbécil, que no tiene masa crítica para discernir en esta materia, que son capaces eventualmente de llegar y meterte esta cuchufleta. Y estamos hablando de gente que son economistas, ingenieros, estamos hablando de personas que intervienen en las mesas de dinero, en inversiones, son asesores de fondos de inversión. Son personas que de alguna manera son contratadas por las mejores, por los mejores analistas de riesgo en el país. Y esos pelotas están aquí adelante de nosotros comportándose peor que Atria, Stingo, Baza, que la Elisa Loncón, que los otros locos, por así decirlo. ¿Te fijas? ¿No? Así es. No tienen derecho a eso. Esa es la verdad. No, es verdad. No tienen derecho. No tienen derecho a seguir teniendo a Chile en la cuerda floja. No tienen derecho. Oye, Tomás, pasando al tema ahora, me gustaría que analizáramos desde diversos prismas, digamos, el viaje de Gabriel Boric a China. Primero, desde el punto de vista económico, parece que, al parecer, por lo que han dicho en el gobierno y lo que ha dicho el mismo Boric y la vocera Camila Vallejo, parece que se ha firmado un acuerdo con China para la explotación del litio en Chile, lo cual me parece increíble porque se suponía que estos personajes estaban buscando crear la empresa nacional del litio, pero se suponía que la empresa nacional chilena del litio, no la empresa nacional china del litio. Entonces, suena raro. Lo otro es que suena extraño que nunca se supo que Boric hubiera ido a este viaje acompañado de expertos en el tema minero, expertos en el tema del litio, expertos en comercio internacional, para poder haber hecho un buen convenio con China. Y en tercer lugar, ¿por qué él firma un convenio que se supone que es un mineral estratégico en Chile? Esto tiene que pasar por el Congreso. Esto no puede ser un acuerdo que lo firme el presidente de la República con quien se le parezca y por el precio que se le parezca y por el plazo que se le parezca. Esto tiene que ser sujeto, ¿no es cierto? Primero debería haber sido sujeto a una licitación, como todas las cosas, sobre todo en un negocio tan importante como es un mineral estratégico para Chile. Y en segundo lugar, no lo puede llegar y firmar él sin pasarlo por instancias, ¿no es cierto?, que son revisoras, finalmente, como la Cámara de Diputados. No sé qué piensas. A ver, entendamos este punto, porque no, yo creo que se entiende. Este viaje fue inútil. Pero no solamente este viaje fue inútil, sino que se dio en un momento, conjuntamente con lo que ocurrió en Israel, eventualmente, que dejó muy mal a la Cancillería chilena. Dejó a Alberto Van Claveren eventualmente muy desprestigiado y sin saber qué hacer respecto de lo que estaba ocurriendo con la colonia chilena en Israel el 7 de octubre pasado. ¿Ya? Así es. Tenemos 2 secuestradas, tenemos al mismo tiempo 4 muertos, tenemos al mismo tiempo, estamos hablando de Chile, ¿no? O sea, y la Cancillería hasta el día de hoy no sabe cómo enfrentar eso. Además, te has encontrado con que en Chile ha empezado la misma versión que existe en Colombia, existe en otras partes de la región, y en Europa, en otras partes, de grupos más ligados a un fanatismo palestino actualmente, para tratar de alguna manera de enervar cualquier acción que pudiera llegar y comprometer cierta solidaridad con Israel de parte de nuestros gobiernos. Y tú has tenido hoy día en este viaje, o ayer, efectivamente, a Boric diciendo poco menos, tratando de alguna manera de desentenderse de, efectivamente, Israel, de un modo que no le está resultando, porque tú comprenderás que no lo pesca nadie. Entonces, si la verdad las cosas que este gobierno, la verdad de las cosas que en materia externa actualmente no está en la foto. Y no solamente no está en la foto en el tema en el Medio Oriente, sino que si tú viste una de las fotografías, porque resulta que el viaje de Boric coincidió en China eventualmente con un viaje de Putin. Entonces hay una reunión, hay un momento en que las autoridades chinas reciben la delegación rusa, por así decirlo, e invitan a Boric a la fotografía. Y tú tienes a Boric en una punta, como si estuvieran en la mesa del pellejo. Oye, exacto, a mí se me ocurrió exactamente eso. En la mesa del pellejo, actualmente, en una fotografía que dices, ¿quién es este gallo? Es una falta de respeto. O sea ahí se no solamente es una falta de respeto. Pero no solamente es una falta de respeto por la jerarquía de los protagonistas, sino que a Chile eventualmente no está en la foto.
Y al final nosotros terminamos siendo comparsa de una alianza China-Rusia. Una foto que da una imagen de una asociación estratégica entre China y Rusia, y nosotros parte del pellejo de esa tontera, por así decirlo. O sea, esa cosa es fatal, y no solamente es fatal, sino que demuestra que hoy día los dos ministros del gabinete que estaban ahí para ser los adultos de la sala, que eran Mario Marcel y Alberto Van Claveren, definitivamente no sirven para nada, por así decirlo, te pido, ¿no? Porque no hay política exterior, no hay una sensación estratégica. Tú mencionas este tema con respecto al litio y da lo mismo, porque llevaron a Máximo Pacheco en este viaje. Máximo realmente lo ha hecho mal en Codelco. Actualmente tú tienes una situación, este gobierno en todo lo que se refiere a sus políticas no da, no achunta una, por así decirlo. Entonces, claro, tú tienes una asociación estratégica con respecto a la explotación del litio, pero te guste o no te guste, hoy día estos proyectos se distinguen en dos fases. Se distinguen los proyectos en actual ejecución, que es Xochimilco. Y que los chinos ya están en Xochimilco. Sí, pues, ya están. Ya, ya con Tianquile, te digo, ¿no? Y tienes Habermas. Y después tú tienes los proyectos nuevos. Tú comprenderás que proyectos nuevos, Chile le interesa desarrollar proyectos nuevos, pero ninguno de esos proyectos se va a desarrollar antes de 8 o 9 años. Y la verdad de las cosas es que todos esos proyectos en 8 o 9 años, no está claro cuál va a ser el precio o el hecho de que están aprovechándose eventualmente del ciclo que ha hecho que el litio sea tan exitoso hoy día. La obsolescencia de estos minerales es muy rápida. Y tú te encuentras en este momento que ya el precio ha bajado eventualmente desde el año pasado a esta fecha. Entonces lo que tú tienes en este instante es que se está hablando de algo que en realidad es como construir en el vacío, por así decirlo. ¿Te fijas ahora? Entonces, el gobierno no tiene claridad lo que hace con los proyectos que está desarrollando, menos va a saber qué es lo que debe hacer con respecto a los proyectos nuevos. Y tú te encuentras con que en la práctica, Chile, la verdad de las cosas, está en una discusión geopolítica, está en el medio de una discusión geopolítica entre los gringos y los chinos que afecta a toda América Latina. Tú has tenido a la Laura Richardson hace pocos días atrás criticando eventualmente el manejo de una base en Neuquén. Y la verdad de las cosas que los tienes eventualmente muy sensibles respecto de cualquier tipo de acercamiento en una dirección u otra. Y no tienes en Chile masa crítica suficiente para discernir quién es quién. O para discernir qué es lo que nos conviene. El interés nacional no está arriba de la mesa. Porque no tienes actores capaces de procesar ese interés. No los tienes. O sea, Alberto Van Claveren debió haber estado a cargo de un equipo humano que lo pueda procesar y lo pueda ordenar. Y no es capaz de hacerlo. Y no solamente no es capaz de hacerlo, sino que queda absolutamente como desplazado, por así decirlo. O sea, tú tienes un gobierno que no gobierna y tienes un gobierno dirigido por un conjunto de tipos que políticamente están destruidos, están sin prestigio, sin validación, no saben qué hacer, no los pesca nadie. O sea, tienes a Boric que se sube arriba al avión después de toda esta tontería y va a aterrizar aquí a los panamericanos, y tú comprenderás que ya los panamericanos están generando problemas. Has tenido cambios en las autoridades encargadas de orden y seguridad, has tenido cambios en la producción, has tenido cambios actualmente en todo, y además le está fallando todo, le está fallando las cosas más elementales, desde la señalética, pasando por las piscinas, por todo. O sea, vas a tener problemas de orden y seguridad. No es raro que te encuentres con deportistas asaltados en Bellavista, por así decirlo. Te vas a encontrar eventualmente con situaciones que realmente van a ser de lamentar. Yo tengo una persona que me dijo en el último programa que yo fui a Sin Filtro, en el backstage, me dijo: Tomás, los panamericanos van a hacer un placebo para el gobierno. Le dije: tú te equivocas, no van a hacer ningún placebo, porque aquí no, todos los días vas a tener una noticia que va a demostrar que esta cosa ha sido un desastre, por así decirlo. Este gobierno no tiene orden y seguridad, no tiene manejo de una situación de esa naturaleza. Estos gallos son unas bestias. Y eso efectivamente se te va a notar. Entonces, tú tienes a la derecha dedicada a su juguete constituyente para engañarnos a todos. Tú tienes al gobierno dedicado a cualquier otra aldecera. Tú los tienes blindando a un funcionario intermedio, porque tú comprenderás, por mucho que te caiga bien Miguel Crispi o no, Miguel Crispi es simplemente un jefe de gabinete en el segundo piso de La Moneda, no es un ministro, no es una persona que de alguna manera tú podrías llegar y justamente supeditarlo a una lealtad política que te pone en juego el gobierno. No, pero los tipos se han dedicado a blindarlo y han dejado el papelón, han tenido el conflicto con la Contraloría, han mandado actualmente a que tenga que llegar y comparecer. ¡Y va a tener que comparecer! ¡Va a tener que comparecer!
Entonces tú te encuentras con que el gobierno no sabe qué hacer, ¿te fijas? No, no, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que las personas que piensan que los panamericanos van a ser un placebo están absoluta y diametralmente equivocados. Imagínate que en los panamericanos ya hay robos, la piscina no la pueden reparar y está filtrando agua, donde se hacen las competencias. Están filtrándose de agua los dormitorios. Lo hablamos anoche con Rodolfo y Pía. Y te digo, es impresionante, o sea, es impresentable. Y al nivel de inseguridad que hay en Chile, como dices tú, no nos extrañen de que hayan deportistas asaltados y tal vez hasta muertos, más de alguno. Así que no nos extrañen, yo creo que no va a ser un placebo. Yo creo que los panamericanos para este gobierno, honestamente, Tomás, van a ser una piedra en el zapato. Eso va a ser... Yo lo único que yo he visto, porque yo no soy muy deportista, así que yo no puedo llegar y decir que he visto estas cosas. Creo que hubo un partido de béisbol hoy día, no tengo idea. Pero yo lo único que he visto de estos panamericanos es lo que tú dices, eventualmente. Es problema de administración, de gestión. Y al mismo tiempo, lo que yo he visto eventualmente es una situación en donde el país está con la sensación de que este gobierno no sabe qué hacer. Entonces, yo que te digo, es muy difícil que tú puedas llegar y justamente razonar con una clase política en esas condiciones. Y me refiero a una clase política de izquierda y de derecha. ¿Sí? Porque ninguno quiere escuchar. Te engañan, te evaden. El gobierno te evade, la derecha y la oposición te evaden. Y la verdad, las cosas es que no hay gente capaz de llegar y sentarse y decir, ¿sabes qué más? Tienes razón, trabajemos esta cosa y veamos qué es lo que podemos ayudar. No hay ninguno. Y esa cosa a mí me tiene la fe de que robaron computadores en el Ministerio de Hacienda. Y nuevamente tuviste al subsecretario del Interior, a Manuel Monsalve, diciendo que este era un robo común, un delito común. Lo mismo dijeron para el robo de la caja fuerte en el Ministerio de Desarrollo Social de George Jackson. Lo mismo. Exactamente. Solo estos tipos realmente les da lo mismo. Son de teflón. Están barajando, están como lo que dijo Mirko Macari hace tiempo atrás, dijo, esto es una comedia de equivocaciones, cómo manejar esta comedia de equivocaciones. Tú comprenderás que el país necesita resolver sus problemas y tiene un gobierno que no resuelve problema alguno, pero ninguno. Entonces no hay nadie que te pueda llegar y advertir eso y decir, resolvémoslo. Tienes a la derecha diciendo que cambian a la directora de presupuesto, pero eso es una pelea política. El problema radica en que no tienes un acuerdo político en el país que te haga que el país vuelva a la producción, vuelva a hacer marchar el país, vuelva a ordenar a la gente y haga sentido de que el país recobre orden y seguridad. No lo tienes porque no les interesa. ¿Por qué no les interesa? Y esa cosa a mí me deja al lado. Sí, sin duda. Fíjate, yo voy a decir, perdón que te interrumpa. Ana, si tú agarras el 2020... Perdón, no el 2020, el año, cuando se produjo el 18 de octubre, el 2020. 19. Claro, pero esto fue ya en octubre, así que si tú agarras el 2020 hasta el 2025, 5 años, van a haber habido 17 elecciones antes. ¡Qué locura! Yo te voy a decir lo que son las 17 elecciones para que nos entendamos. Primero que nada, tú tienes eventualmente dos plebiscitos, dos elecciones. Tú tienes un plebiscito de entrada, un plebiscito de salida y un plebiscito ahora, efectivamente, cierre. Tres plebiscitos y dos elecciones del Consejo Constitucional respectivo. Dos, ¿ya? El anterior y el actual. Tú tienes eventualmente elecciones presidenciales y parlamentarias de primera vuelta y de segunda vuelta, pero dos veces, las de comienzo y las del 2021 y las del 2025. O sea, son 4 elecciones. ¿Ya? Tú tienes al mismo tiempo lo mismo en elecciones municipales y regionales, o sea, 4 elecciones más. O sea, son 8, más los 5 son 13, más 4 primarias. Primaria presidencial, primaria para los alcaldes y gobernadores, multiplicado por 2, son 4. Esos son 17 elecciones en 5 años. Lo que te significa en un promedio de 3 elecciones y en 2 de esos 5 años habrás tenido 4 elecciones. 4 elecciones. ¿Cuál es el balance final de esas 17 elecciones? Primero, un país dividido, un gobierno desplomado, un congreso trabado, 2 fracasos constitucionales,
y un mayor nivel de precarización económica del país y en el orden y seguridad. ¿De qué te sirven esas 17 elecciones? ¿De qué te sirve habernos barajado 5 años en esa vaina? Sí. ¿Cómo puedes esperar de que el país te lo va a agradecer? ¿Cómo te lo vas a esperar que te lo agradezca? No existe. Aquí pregunta alguien, si yo fuera presidente, ¿qué haría yo? Muy simple, yo me armaría de otras espaldas. Si esto no es una constitución, tú no puedes gobernar el país con una minoría. No. Yo trato de decirle a todos mis amigos, no tengo cómo, nadie tiene cómo gobernar el país desde una minoría de derecha o una minoría de izquierda. Eso va a ser un fracaso definitivo para el país, inevitable. No sacas nada, ni con poner a Kast a cargo del gobierno, ni poner a Evelyn Matthei a cargo del gobierno y volver al mismo pasado de Piñera. No sacas nada, necesitas un presidente que sea capaz de arbitrar una mayoría, no solo en el Congreso, sino que en el país, eventualmente, de parte de lo mejor de ahí, porque no hay dos equipos herméticos del país que se puedan estar compitiendo para alternarse. Tú no puedes llegar y creer de que ahora... ¿Ah? Vamos a traer un equipo donde va a estar Rodrigo Delgado, donde va a estar eventualmente la, ¿cómo se llama? Las ministras de Piñera, eventualmente. Va a tener eventualmente a estas chicas poderosas, por así decirlo, cada una de ellas. Va a volver a traer a Ignacio Briones. ¡Fueron un fracaso! ¡Pero fueron un fracaso! ¿Ya? Tú no puedes llegar y creer de que esa cosa, eventualmente, tú puedes estar en un ping-pong. Tú tienes que volver a una noción que era clásica en Chile, que el presidente era capaz de armar lo mejor que tenía el país de todos lados. Y tú tienes que, de alguna manera, que ese presidente tenga las espaldas para arbitrarlo, para llegar y decir, ya corta la chacota, eso sí, eso no, ya, no, 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 eso no. Y si tú me sigues molestando, chao, chao, chao. No, tú no me sirves, tú fuera, tú trae para acá. Eso es lo que hace el presidente en Chile. Sí. Pero no lo hemos tenido ni con Sebastián Piñera, ni con Gabriel Boric, ni con Michelle Bachelet. Si hace ya 20 años que Chile está en manos de un juego político que le ha instalado en la retina a la gente que no hay otra forma de gobernarnos. Y eso es mentira. Sí. Eso es mentira, quiero explicar ese punto, es mentira. Entonces cuando a mí me dice, yo discutía con un amigo mío hoy día, que es Andrés Cheliu, que me decía, Tomás, pero lo que pasa es que respecto al tema chino, yo le dije, mira, yo no creé este problema con China. Yo no he creado, Chile se vendió muy barato a los chinos. Esto partió con Nicolás Izaguirre y ese contrato, ¿te acuerdas? De suministro Codelco. De cobre, sí, pues. De claro. Cobre. Que fue una... Y la verdad de las cosas es que nosotros nos hemos vendido barato actualmente a los chinos. Y la verdad de las cosas es que hoy día somos un país muy dependiente de China. Como lo es toda la región, los chinos están muy presentes, son el principal socio comercial de América Latina. Pero quiero llegar a explicarte efectivamente de que en general no lo vas a resolver, sé que tu política con China la define Eduardo Frei y Juan Sutil con las cerezas. Sí. No va a resolver el problema estratégico que tiene Chile eventualmente en su relación con el Asia, eventualmente, si es que Eduardo Frei necesita vender vino en China. ¿Y sabes por qué? Porque los chinos sí tienen poder. Son grandes, no son chicos. Entonces, su política exterior no solamente está definido por lo que hace su gobierno, sino que está definido por lo que hacen sus empresas. Esto le ha pasado con los australianos, que... Los australianos en algún momento les han criticado a los chinos, eventualmente su manejo en COVID u otro. ¿Y sabes lo que les hacen los chinos? Les disminuyen eventualmente las importaciones de vino a los australianos. Sí, claro. Y esto también se lo hicieron con los suecos, con Ericsson, eventualmente, con el tema de las tecnologías 5G. ¿Ya? Entonces, cuando tú tienes el hecho de que un país tan grande te está haciendo eso, tú tienes que llegar y redefinir tu relación con ellos. Tú tienes que llegar y no ir corriendo ahí, ¿ah? Como un peón, a sacarte fotografías con Putin y Xi Jinping, sino que tiene que ser capaz de decir, no me sirve usted, señor. Claro, usted es grande y todo lo demás, yo no voy a pelear con usted, pero ¿sabes qué más? Yo tengo mis propios intereses, por así decirlo. Y entender ese punto. Pero eso no es Gabriel Boric, ¿te fijas o no? Y no es Sebastián Piñera, ¿te das cuenta de ese punto? Si tú recuerdas bien el viaje de Sebastián Piñera, fue con sus hijos. Sí, fue con sus hijos. Fue con sus hijos. Entonces, eso mira, es un problema. Mira lo que nos pregunta nuestro amigo Leopard. Interesante pregunta. Dice, ¿por qué Chile improvisa cada 4 años? Por miedo. ¿Cómo es posible que no haya una ruta a largo plazo que todos los gobiernos deban seguir? Por miedo. Porque resulta que los tipos te meten miedo. Porque si es que tú, interlocutores, finalmente son... ¿ah? Perdón que lo diga, se van a enojar conmigo. Si es que son... ¿ah?
Gabriela Lemparte, Pancho Rego, la pelea eventualmente de adversarial del día, o que te va gritando eventualmente, efectivamente, Gonzalo Winter, o Velvet Cuché, la Camila Vallejo, eventualmente, que se saca fotografía, eventualmente, efectivamente, tú te das cuenta, es que no tienes un debate, tu democracia no sirve para nada. Pero no sirve para nada, porque no tienes capacidad de proyección estratégica, no existe. Porque los tipos, lo único que te meten es esto viene de España. Esto lo hemos importado de España. Este es un juego político que inventó José María Aznar. Sí, el que lo inventó fue José María Aznar. Él llegó y no vio nada mejor que llegar justamente a armar un partido político que fue el Partido Popular Español sobre la base de tres grupos. Y esos tres grupos eran, efectivamente, el franquismo con Fraga, era al mismo tiempo grupos católicos, demócratas cristianos, en donde tenía a Jaime Mayor Oreja, y tenía a Piqué, y efectivamente un par más, actualmente que eran los liberales. Y el tipo llegó y armó un partido enorme que fue capaz de competirle a Felipe González, los socialistas, y sacarlos del gobierno. Hizo un buen gobierno, no de verdad. O sea, Aznar hizo un excelente gobierno. Pero lo que pasa es que ese diseño político se volvió muy muy violento, y se volvió al mismo tiempo muy sectario y al mismo tiempo muy corrupto, por así decirlo. Y finalmente, ya en la época de Mariano Rajoy, se dividen. Y se dividen justamente por el tema endémico español, que son las autonomías. Son el tema actualmente de los gobiernos regionales, los nacionalismos, el catalán, el vasco, actualmente el gallego, actualmente. Los tipos se dividen. Y ahí se les va Sebastián Santiago Abascal y forma Vox. Y ese grupo se vuelve, termina en manos de un grupo católico integrista y también grupos libertarianos actualmente que estaban cabreados con el PP, ¿ya? Entonces el PP se convierte en lo mismo que Piñera en Chile, se convierte en un partido desdibujado y se convierte en un partido que pierde el gobierno, por así decirlo, porque los tipos llegan y le pierden el gobierno frente a los socialistas y aparece Sánchez. Y aparece Sánchez no en la vieja alianza de Felipe González, siquiera con la de Rodríguez Zapatero. No, aparece Pedro Sánchez con una alianza política con una izquierda tan nefasta como el Frente Amplio de Boric aquí, con Podemos. Y los tipos arman gobierno actualmente tremendamente sectario. Y ellos han conservado el gobierno sobre la base de que nadie quiere volver atrás. Y entonces ellos estuvieron efectivamente amenazados. Yo habría pensado que iban a perder el gobierno, los socialistas. Pero resulta que efectivamente terminan todos estos tipos que, igual que Kast, entraron a la elección creyendo de que esta división ideológica iba a funcionar porque estaban ganando en Italia, en Suecia, en Finlandia, estaban ganando en Noruega, estaban ganando en Polonia, en Hungría, estaban ganando en todas partes. Entonces decían, nosotros vamos a ganar. Bueno, perdieron. Perdieron. Y no solamente perdió Vox, sino que perdió el PP. Entonces los tipos no fueron capaces de hacer un gobierno. Entonces tú dices, no importa, porque como ese congreso está trabado, vamos a tener elecciones nuevas. ¡Nadie las quiere! Si nadie quiere ir a elecciones en España. Los partidos chicos se saben amenazados, así que saben si van a una elección van a quedar fuera de cualquier tipo de posibilidad. Entonces resulta que efectivamente tú vas a tener que esa amenaza hace que los tipos sostengan a Sánchez. Y Sánchez se sostiene porque además ofrece una amnistía a los catalanes y al mismo tiempo llega y justamente asegura a toda esa izquierda actualmente por seguir gobernando. Bueno, eso es lo que tenemos en Chile hoy día. Es exactamente lo mismo, con algunos matices, pero es lo mismo. Si tú tienes aquí a tipos que están enajenados porque creen que pueden ganar y no van a ganar, van a perder. Vamos a tener una derrota constitucional en diciembre que va a significar que estos gallos eventualmente no la van a asimilar y van a creer que van a poder seguir adelante. Fíjate que una de las cosas más interesantes del último CADEM es cómo se mastica el voto de la derecha hacia el plebiscito. Y la mitad del voto de la derecha del plebiscito no quiere aprobar. No quiere aprobar. Entonces los tipos están haciendo todos los esfuerzos posibles por tratar de alguna manera de llegar y justamente mitigar eso. ¿Cuál es? Apareció ayer Roberto Méndez diciendo la estrategia. Él habló del voto oculto, del voto que no vota, el voto que efectivamente se abstiene, que ese voto eventualmente debería ser sensible a la posibilidad de aprobar. Mentira, porque ese voto no es muy distinto al resto que manifiesta opinión. Así que, por ende, eventualmente no se comporta como él dice. Él está mintiendo en ese punto. Pero no solamente es Roberto Méndez que sale a reducir. Si tú ves las votaciones ayer del Consejo, al cierre de que constituyeron la comisión mixta, los tipos meten la paridad,
que tú comprenderás que una galleta parecía a las contribuciones de bienes raíces, como para decir, ¡miren la paridad! ¡Miren la paridad! Meten la paridad. Eliminan del proyecto de constitución el reemplazo completo. ¿Te acuerdas que lo hemos comentado? El tema de la reforma constitucional tan especial que contemplaba este proyecto, actualmente que un reemplazo, lo eliminan. O sea, ellos creen que estas cosas van a hacer la diferencia y están equivocados. Están equivocados porque no producen acuerdo al otro lado. Y no solamente no producen acuerdo al otro lado, sino que en la práctica los temas principales que les interesan no son aceptables. O sea, el 5% de umbral es un manotazo que te va a afectar a cerca de un cuarto del Congreso. Un cuarto del Congreso. 35 diputados actuales de la Cámara no estarían en sus cargos hoy día si es con esa norma. 35. Imagínate. Una especie de derecha que te... Esta gente no cree en la democracia representativa porque... Si no es paridad, si no es el umbral, son los pactos, son los cupos indígenas, son las fusiones, son los senadores designados. No creen en un Congreso electo. Si no creen, no saben gobernar una democracia con elecciones. No tienen idea. No tienen idea. Ese es el problema. Ese es el problema, sí. Oye, Tomás, nos queda todavía un poquitito de tiempo. Me gustaría que habláramos también de un hecho que me pareció súper relevante, y es que en Ecuador la candidata que era la Lazarillo de Correa, la señora Luisa González, fue derrotada en los sufragios del domingo, y en definitiva fue electo como nuevo presidente de Ecuador el señor Daniel Noboa. Me parece muy relevante que una persona, sí, muy relevante, que por lo menos, mira, hay dos cosas relevantes. No ganó Correa. Primero, que Correa no ganó porque era la candidata de Correa. Ella es Lazarillo de Correa. Y recordemos que Correa está autoexiliado en Bélgica porque no puede volver a Ecuador porque estaba perseguido por la justicia ecuatoriana por alta corrupción. Se robó hasta la manera de andar de Ecuador Rafael Correa cuando fue presidente. Entonces era nefasto que saliera la señora Luisa González. Gracias a Dios no salió. No sé qué te parece como análisis. Pues mira, déjame explicarte. En general, entendamos este punto. Si ganó Noboa es porque pudo haber ganado cualquiera. Y el que murió podría haber ganado también. O sea, sí, la verdad cosa es que Ecuador viene saliendo un asesinato de un candidato presidencial. Sí, pues. Así que, por lo tanto, para serte sincero, y además ese candidato no era el favorito, pero te quiero decir efectivamente de que en general este candidato sale un poco como podría salir cualquiera eventualmente en una elección presidencial de cualquiera de estas elecciones. Sí. Es muy volátil el electorado, efectivamente, de la región. Y en segundo término, no es lo mismo que Milei, no es lo mismo que Bullrich en Argentina, no es lo mismo que la María Fernanda Cabal, eventualmente Colombia, o Santos. No, este no es lo que quieren pintar la derecha como diciendo aquí estamos en presencia de un nuevo Bukele. No es cierto eso. Es un tipo joven, yo diría bastante pelusa, eventualmente, y que de alguna manera, no solamente... joven, sí, yo creo que bastante, yo creo que va a ser preocupante el gobierno, porque la verdad la cosa es que efectivamente entra como de sopetón, por así decirlo, te fijas, le llueve el gobierno actualmente, y la verdad la cosa es que eso va a significar eventualmente un desafío. Yo creo que lo va a pasar pésimo, porque es un país que está en este momento muy capturado por narcotráfico, sí, ese es el problema. Si hoy día eventualmente, si hay un país que hoy día está fallando en la región, es Ecuador, y la verdad la cosa es que efectivamente es muy débil como estructura de gobierno actualmente. Entonces, si tú me preguntas a mí, yo le deseo toda la suerte, pero lo mismo que Guatemala, en ese caso con un gobierno de centro-izquierda, pero la verdad las cosas es que eventualmente estos gobiernos están muy amenazados. Es lo mismo que el gobierno en Perú hoy día. Efectivamente, los tipos, nadie les quiere dar el piso suficiente como para poder gobernar. Y ese es un problema para Chile, y ese es un problema para Argentina también, en 2 semanas más que tenemos la elección que va a definir la primera vuelta, por así decirlo, Argentina. Entonces, yo lo que te quiero plantear a ti es de que yo creo que la región realmente no resuelve su drama. Porque los tipos están más preocupados para saber cómo derrotan a sus adversarios que cómo hacen buen gobierno. Ese es el punto. Aquí ya está claro el problema, Andrés. Lo que no está claro es la solución. Y está claro de que en el fondo el problema es la izquierda en Chile, pero no está claro que la derecha sea la solución. Entonces, cuando tú tienes gente que en el fondo no quiere hacerse esa pregunta, y no quiere llegar y justamente enfrentarla,
es de que esto va a ser una especie de letanía todos los días. Y en Chile, nosotros estamos mirando estas elecciones, en Ecuador, en Argentina y todo, exclusivamente para cómo llegamos y justamente masajeamos y ponemos una olla de presión en el plano interno. Y tú comprenderás que eso es de loco. Y no solamente lo hacemos con el tema electoral, Andrés, lo estamos haciendo con el tema Israel. A mí me tiene helado, ahí lo comentamos la semana pasada, cómo... Claro, tuviste manifestaciones en Argentina, en Estados Unidos, en Europa, por Hamas y todo lo demás, pero no son autoridades públicas. Acá en Chile, tú has tenido de nuevo personas que de alguna manera han tratado de alguna manera de enervar al gobierno. Fíjate que nuevamente apareció Fuachaín, la Marcela Sabat, la gente de lo peor de la comunidad palestina, actualmente tratando en esta vuelta de poner un pie forzado. Yo tengo un grupo de WhatsApp con mis compañeros de derecho y uno de ellos, que yo quiero mucho, no voy a decir quién es la persona, pero tuvo una discusión enajenante eventualmente respecto de lo que ocurrió ayer en el hospital en Gaza. Y tú comprenderás que yo no tengo nada que ver con la discusión de quién puso, de dónde salió el cohete en una elección u otra. Pero ¿por qué tengo que tener a mi hija en la Católica de San Joaquín, que me manda una fotografía de un lienzo en la Universidad Católica, no en el Instituto Nacional, no en el Barros Arana, no, en la Universidad Católica, un lienzo, fuera el sionismo actualmente? Y así empezó el Instituto Nacional, así empezó el deterioro de todos los colegios emblemáticos en Chile. Todos los fanáticos que se han tomado las universidades y los colegios en Chile le están haciendo la vida imposible, miserable, a adolescentes y jóvenes decentes que quieren estudiar y quieren dividirnos acá en Chile en función de otros problemas. En Europa esa pelea viene de vuelta. Los laboristas ingleses ya coquetearon con Hamas, con Jeremy Corbyn, y hoy día están de vuelta. Y en cambio acá en Chile los tipos aparecen y empiezan... Fíjate que yo fui al lanzamiento del libro de Iván Poduje el otro día. ¿Y sabes quién había en el lanzamiento? Esto fue lanzado por Tomás Mochatti. O sea, era gente lo más... Fue hace 2 días atrás, 3 días atrás, por ahí. Fue el viernes pasado. Y tú vas a decir, fue la cosa más normal del mundo. Pero ¿sabes lo que me encuentro? Con un sujeto que conozco mucho actualmente del Centro Islámico, que son los grupos chiitas musulmanes en Chile. Y que venía con un clérigo iraní. Que tienen su base en Argentina, pero iraní, de Teherán. ¿Qué hacen estos tipos acá? Y esto es lo mismo que ya había ocurrido con la municipalidad de Viña del Mar para llegar y justamente vetar a grupos judíos eventualmente culturales. Lo mismo que había ocurrido con los boicots a los productos que venían de los territorios ocupados con la municipalidad de Valdivia. Lo mismo que había ocurrido con Derecho de la Universidad de Chile. Lo mismo que había ocurrido con el Centro de Estudios Árabe en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Chile. Lo mismo que ocurrió con los 16 vuelos iraníes a Chile. Tú tienes que Chile hoy día es un lugar en donde llegan todo este tipo. Entonces yo te voy a llegar y decir efectivamente de que esta cosa no es menor, por así decirlo. O sea, es tiempo ya que nosotros entendamos de que aquí hay mucha frivolidad para enfrentar la realidad de una política que se nos está deteriorando a pasos agigantados. Y eso es una cosa que hay que llegar y justamente reaccionar. Es decir, no fue casual que en Argentina ocurrió AMIA. No fue casual que en Argentina ocurrió el asesinato de Nisman, el fiscal. Exacto. Y acá en Chile es uno frío. ¡Saquemos una fotografía con el clérigo iraní! ¡Saquémonos! ¡Tomás, te gustaría sacarnos! Yo dije, ¡No! ¡Ni loco! ¡No! Yo te digo, cortemos el hueveo, ¿te fijas? Sí, claro. Sí, pues hay que cortar el deseo, ¿no? O sea, hay que ponerse serio, pues, Tomás. En algún momento hay que ponerse serio. O sea, yo por eso no sé. Yo no sé qué está pasando en nuestro país. Te lo digo honestamente. No, a mí me preocupa. Lo último que quiero tratar contigo, unas declaraciones que hizo este señor Boric en China, que nos sigue dejando en el más total ridículo, en un salón donde habían jóvenes, donde supuestamente él dio una clase magistral. Yo no sé de qué... No, Gonzalo, fue a la Universidad de Tsinghua. Te quiero llegar y decir, efectivamente, la universidad que produce los cuadros del PC chino. Entonces, yo conocí una delegación de esa universidad que llegó a Chile en el gobierno Bachelet cuando... Andrés Velasco era ministro de Hacienda en el primer gobierno de Bachelet, porque Andrónico Luksic los trajo. Entonces nos pidieron le pidieron a Andrés si es que los podía recibir, y Andrés me pidió a mí si yo lo podía acompañar. Y yo le dije que sí, encantado. Y yo fui.
Y era gente de primer nivel, ¿la? Realmente tú te vas a encontrar con una nomenclatura de tipos realmente bien notable ahí. Elwin le entregó las relaciones a China, a Edgardo Benninger, que armó una corporación público-privada eventualmente para tratar de enfrentar los desafíos estratégicos. Esto hace 30 años atrás. Y yo participé en alguna de esas discusiones eventualmente porque la verdad la cosa es que me metían en este tipo de cosas. Pero yo no tenía experiencia en ese entonces en el tema asiático. Pero era interesante para ver cómo Benninger entendía efectivamente el desarrollo futuro eventualmente de la relación con China. Y tú hoy día lo tienes entregada, ¿quién? A Camila Vallejo. ¿Quién es esa niñita eventualmente? ¿Qué entiende ella eventualmente? Una cosa de naturaleza, ¿te fijas? Tú tienes eventualmente a Alberto Van Claveren, que no sirve para nada. Y tienes a Máximo Pacheco, que eventualmente lo único que hace noticia en el viaje es porque se enfermó de COVID. Si tú tienes una situación que va, fíjate que va a ese viaje la ministra de Obras Públicas, el ministro de Agricultura, y tú te preguntas, ¿para qué fueron estas personas? Eso no sirve para nada. Eso no sirve para nada. Entonces, yo lo que te quiero explicar es de que es una vergüenza. Esto es una vergüenza. No, y no solamente eso, Tomás. Visitó la muralla china, junto con toda la delegación que invitó Boric para allá, y dice que para el pueblo de Chile, en representación del pueblo de Chile, para él, dice que fue un honor visitar la Gran Muralla, dijo en un discurso, que representa la vocación pacífica de la historia del pueblo chino. Y yo no sé si este señor no conoce la historia, que la muralla china fue construida por esclavos a los que azotaban, no les daban comida, y a los que morían los metían dentro de la muralla y le tiraban cemento encima. O sea, hay miles de... Seamos sinceros, porque no quiero... Mira, te voy a decir con toda sinceridad, mira, Boric estaba pensando ya en lo que va a ser su rol después de ser presidente. Y yo creo que él tiene en mente a Mujica. Esa es la verdad, el presidente uruguayo. Pero si tú ves a Mujica hoy día, Mujica realmente en Uruguay no pesa nada. Nada. Y ya no pesaba nada, ya no pesaba nada durante su gobierno. Sí, la verdad, la cosa es que no pesaba nada en su gobierno. Sí. Mujica fue un gobierno actualmente más, igual como fue la Arendt, ¿cómo se llama? La de Nueva Zelanda. Fue un gobierno mucho más para la galería afuera que lo que fue para el plano interno, al punto que acaban de las elecciones eventualmente en Nueva Zelanda. Entonces, lo que tú tienes eventualmente son estas dos figuras eventualmente que no sirven para nada, ni afuera, ni adentro hoy día eventualmente, en el plano interno. Bueno, aquí Boric es lo mismo. Boric, todo el mundo dice, y lo dijo hace poco Barros eventualmente, que llegó y dijo que eventualmente Boric iba a ser una figura indiscutida a la izquierda indefinidamente. Y yo decía, ¿de dónde? Tú te vas a encontrar con que los únicos que van a tener interés de mantener vigente a Boric en Chile, ¿sabes quién va a ser? La derecha. Porque como la izquierda se va a sentir eventualmente absolutamente como, no diría avergonzada, pero va a entender de que Boric fue un fracaso y va a ser un lastre para sus posibilidades de volver a recobrar influencia. Claro. Si hay alguien que va a querer sacar a Boric fuera de Chile, va a ser la izquierda. La izquierda va a querer usar a Boric y mandarlo afuera como han mandado a Aristide al extranjero. Si nadie lo quiere adentro, por así decirlo. ¿Te fijas, no? Y va a ser la derecha la que va a llegar y justamente usar a Boric como una especie de pantapájaro, por así decirlo. ¿Te fijas, no? Y efectivamente lo van a tener adentro. Esto es lo mismo que ocurrió con Freire en el siglo XIX. Pero lo mismo. Hubo que indultarlo actualmente. Salió a Australia en exilio en el siglo XIX. Y hubo que indultarlo actualmente para que pudiera volver. Porque realmente era un cacho, por así decirlo. Bueno, esto es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Exacto. Oye, bueno, ya estamos terminando el programa, pero yo les digo a nuestros amigos que ahora vamos a hacer una transmisión a las 9 de la noche, ¿ya? De un programa especial que van a transmitir conjuntamente 23 o 24 canales, ¿ah? De YouTube. Una conferencia que va a dar Alexis López Tapia en relación al octubrismo, a la conmemoración de los 4 años de la insurrección de la izquierda radical en Chile que tiene este país a mal traer desde esa fecha. Les voy a dar, ahora estoy publicando aquí en el chat el enlace para que ustedes puedan ingresar a ese programa a las 9 de la noche. Y así que no se lo pierdan porque va a estar buenísimo. Y lo otro, mis empresas patrocinadoras, DOC.cl, una gran empresa chilena formada por abogados chilenos y expertos en informática chilenos que proveen una plataforma en internet
a través de la página web www.doc.cl, para que ustedes, a través de formulario inteligente, puedan obtener documentos personalizados y de gran calidad, para que no tengan que gastar más plata en un abogado. Todos los documentos están confeccionados por abogados, por lo tanto, están todos revisados, ultra chequeados. Le ha ido muy bien a esta empresa, excelente, porque le saca de apuro a la gente normal, a la gente, ¿cómo se llama? A la gente que necesita, ¿no es cierto?, algún tipo de documento legal, como un poder, un contrato. Usted ingresa a 2.0, lo busca, pum, lo pincha, lo paga y empieza a llenarlo. Y el sistema le va incorporando las cláusulas que son necesarias para que usted quede absolutamente cubierto desde el punto de vista legal. Y también está ahora Doc Empresas, que es una plataforma creada para empresas, exclusivamente para corporaciones. Uno ingresa a Doc.cl y hay una pestaña para entrar a Doc Empresas. Así que esta empresa le está yendo muy bien, yo me alegro mucho. Una empresa muy práctica, muy útil. Y recuerden que el próximo año sacan la plataforma en Uruguay para toda la gente de Uruguay y las empresas uruguayas para que puedan usar Doc. Así que, nada, mucho éxito, éxito. Una gran, gran empresa. Está también Proyectos Prime. Esta es una empresa chilena también que está cumpliendo 10 años de vida. Es una empresa que ofrece servicios relacionados con el área de la construcción, remodelaciones, instalaciones eléctricas, instalaciones de gas, todas certificadas con los requisitos correspondientes según la ley. Instalan toldos, ¿no es cierto?, corporativos y toldos de empresa, una serie de servicios maravilloso, increíble, que son muy útiles para todo el mundo. Y también ahora que están cumpliendo 10 años, han creado un nuevo nicho de negocio, que es la venta de propiedades, y ustedes pueden inscribir su propiedad, o sea, publicarla en la página web de esta empresa, y ellos los asesoran y los guían hasta que la propiedad sea inscrita por el conservador de bienes raíces y ustedes reciban su dinero por la venta. Así que si quieren contactarse con la empresa, las personas que necesitan vender su propiedad, el correo propiedades@proyectosprime.cl, y las personas que necesitan contratar los servicios, algunos de estos servicios de esta empresa, es el correo cotiza@proyectosprime.cl. No pierda oportunidad, puede hacer un buen negocio. Esta empresa es especialista en estas cosas, por lo tanto, es de primer nivel. Una empresa Prime, Proyectos Prime. El enlace ya lo publiqué, queridos amigos, lo voy a publicar de nuevo. Aquí va el enlace para el programa de ahora, de las 21 horas, con Alexis López. Así es que, querido amigo, nos vemos el próximo miércoles con más tiempo, porque esto fue un programa especial que se incorporaron varios canales. Son como 23 o 24 canales que están incorporados en esto. Así que nos vemos el próximo miércoles. Tomás, te quiero mucho, te mando un gran abrazo. Saludos a tu mamá. Felicidades por su cumpleaños, evidentemente. Ah, y nos vemos la próxima semana. Que estés Muchas bien. Gracias. Un abrazo a todos. Muy amable. Hasta la próxima semana. Chao, querido amigo. Nos vemos a las 21 horas. Chao, chao. En un ratito chao. Más. Gracias. Chao, chao.